Chesney dio el susto de la jornada en el partido de ayer entre la Juventus y el Sporting de Portugal. Las imágenes que nos dejaba era preocupante. Minutos antes del término de la primera mitad, el portero sentía un dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser atendido por los médicos del club. El jugador ha hablado después del partido y aseguró que además del dolor en el pecho, no podía respirar, se puso ansioso por lo que sentía y por esta razón salió llorando del campo. Chesney se une a la ya larga lista de jugadores profesionales que sufren palpitaciones cardíacas durante un partido de fútbol. Y eso que estamos hablando de un portero que no tiene la misma intensidad física que el resto de sus compañeros que corren por todo el campo. Chesney aseguró que es la primera vez que le pasa algo parecido y para Sky Sport contó los detalles de lo sucedido. Tenía problemas para respirar, así que estaba un poco ansioso. Fue un poco de susto, pero ahora estoy mucho mejor. Estaba un poco ansioso por eso, pero hicimos todos los controles y todo está bien. Tanto el portero como la Juventus han comunicado que tras hacerse los estudios respectivos, todo está bien con el jugador. Los electrocardiogramas han dado negativo a las arritmias. De hecho, tras el final del encuentro, el portero fue entrevistado y bromeó con su compañero que lo sustituyó en la portería. Chesney terminaba el susto tranquilo bromeando y felicitando a su compañero Matía Perín que pudo mantener la portería de la Juventus en cero. Además del susto, la Juventus tuvo un momento de tensión. Era el minuto 85 cuando Maximiliano Allegri decidía hacer un cambio. Leandro Paredes tenía que entrar al campo, pero había un pequeño problema. El jugador argentino pensó que ya no iba a jugar, por lo que había regalado su camiseta a uno del público. Cuando el jugador tenía que ingresar no tenía la camiseta, por lo que fue corriendo al vestuario para coger otra. Eso por supuesto provocó la bronca de Allegri con el jugador. Para él es la que mató pero entró en la subida. ¿Dónde te dio la piedra?